Buenas tardes, amigos de En tus propias palabras. Soy Alejandro Ruiz y fíjense que dentro de las grandes distinciones que me ha dado la vida es entrevistar gente a la cual admiro, respeto y bueno, ustedes verán que es increíble lo que han hecho. Hoy les voy a platicar de una persona y les voy a decir nada más sus nombres, perdón, sus nombramientos y cargos para que vean a quién vamos a tener de invitados y máxime que estamos hablando de que es el año 11 de esta emisión de este canal. Primero Aztele y ahora Guau TV, y estamos en tus propias palabras. Les voy a decir que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. Es argentino, médico, poeta, doctor en literatura, artista plástico y profesor emérito universitario en Latinoamérica. Ha estado en México, Europa, Israel. Académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. Académico por parte de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Clase Medicina, Académico Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades en ITEI, en España. Vicepresidente de la primera Academia Mundial de Arte y Cultura del Congreso Mundial de Pueblos afiliada a UNESCO. Académico de honor por parte de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, presidente del capítulo Israel. Presidente honorario de AIELIC, que es Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana. Miembro de la Asociación General de Escritores de Israel, presidente de Israel IPPNW, que es la Internacional de Médicos para la Prevención de Guerra Nuclear. Y pues bueno, Premio Nobel de la Paz 1985. Premio Switzer de la Paz por su valiente acción de la paz en el Medio Oriente. Me encantaría platicar más, pero tenemos un programa solo de una hora. Y en ese sentido, para presentarlo, él me gustaría recordar un poco del texto de la poesía de Cantares de Machado, que después conocimos por Joan Manuel Serrat. Dice: "Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Un hombre que con humildad ha ido y que nos ha dejado muchas cosas, muchas enseñanzas, sin mayor pretensión que ser feliz. ¿Qué más podemos decir del profesor emérito, doctor Ernesto Kahn?" Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Es para mí un gran honor estar en tu programa. No, el honor es nuestro y la verdad, ahora sí que me puse traje nada más, ahora sí, porque realmente es agradable estar aquí. Ernesto, una pregunta. Tienes tantas cosas que has hecho que yo te pregunto algo básico. ¿En qué momento has sido feliz? Que te podría decir que mi vida es una vida de felicidad, porque yo he logrado, por un lado, divertirme cuando trabajo y donde me divierto, trabajo. Eso es para mí la felicidad. Y aparte tengo la suerte de tener una familia hermosa y estar enamorado de mi mujer. Que eso es agradable. ¿Cuánto llevas de casado con ella? Yo tengo dos nupcias, ¿eh? La primera y la segunda. 26 con la segunda. Wow, realmente es una vida. Y es una vida que te ha dejado muchas cosas. Te pregunto, si hoy tuviéramos al niño Ernesto enfrente del hombre Ernesto, que eres tú, imagínate un niño de 9 años y le preguntara, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué le diría ese niño, ese hombre Ernesto, al niño? Bueno, yo quería, aprovecho Adelante, para adelante. subirme, para montar esta pregunta como en un caballo, y decirte que me gustó la presentación cuando lo citaste al poeta que tanto quiero. Y que quería decirte que otro de los versos de él es: se hace camino al andar. Caminante no hay camino, de Machado, ¿cierto? Es correcto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y curiosamente, el último libro que se ha publicado y que está en Amazon se llama Cruce de Caminos.
Y ese libro es una especie de biografía. ¿Por qué digo especie y no biografía? Porque yo en realidad, como todas las personas del mundo, hemos tenido cruces de caminos, momentos en los que hemos tenido que tomar una decisión. Y entonces, después, no sé si te va a interesar contar algunas anécdotas de esto, pero resulta que entonces yo dije, yo voy a hacer un estudio, un libro tipo biográfico, pero va a servir de ejemplo para todos, porque lo que yo abarco ahí es por qué tomé tal y cual decisión. Entonces, tomo todas las decisiones que fui tomando en el camino. Yo empiezo allí, en la Patagonia Argentina, en un pueblito de 1.000 habitantes. Y entonces, todas las decisiones que yo he tomado las he puesto en función de los factores que existían en ese momento. Ahora, para contestarte la pregunta, digamos que, bueno, como todos los chicos de 9 años, yo quería ser presidente del país. Y si le preguntáramos a mi esposa qué hubiera pasado si fuera presidente, ella te diría, qué suerte que no. Yo anduve, como todos, alguna vez pisando algún camino de la política y fui candidato a diputado y el partido donde yo estaba entró 12 diputados y yo estaba en el número 13. Y entonces le digo a mi mujer, le digo, pero fíjate que justo por un poquito no me han nombrado. Ella me dijo algo que yo acepté y lo acepto en este momento como un gran beneficio. Tuviste la mejor suerte de tu vida. Porque la política se ha transformado. No es la política de la época de los primeros revolucionarios de la Revolución Francesa. Hoy los políticos prácticamente todos, yo no digo, no quiero hacer generalizaciones, ¿no es cierto? Pero todos los que yo he conocido en todos los partidos han hecho política para su beneficio personal, o para seguir manteniéndose en política o por un montón de cosas. Pero lo cierto es que el interés personal privó y hoy día priva de una manera impresionante. Por eso yo estoy muy contento que no he sido ni diputado ni presidente, fui simplemente concejal en la ciudad donde yo viví. Fíjate que lo que estás comentando me recuerda mucho a una canción de un rockero argentino, Miguel Mateos, que decía: Nene, ¿qué Ah, vas a hacer sí. cuando seas grande? ¿Presidente de la nación? ¿Estrella de rock and roll? ¿O qué, no? Y aquí no fuiste presidente, quería hacerlo, pero no fuiste. Pero lo cierto es que quizá no tampoco fuiste estrella de rock and roll. Pero hay un refrán en México que dice: de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y yo creo que si no fuiste músico, si sí fuiste científico. Eres poeta y tienes un poco de locura, de esa locura que te da por a vivir. ¿Qué tantas actividades has hecho en tu vida, Ernesto? Uy, muchísimas, muchísimas. Nos llevaría horas y horas de contarte todas las cosas. Y todas con una alegría, mira, con un entusiasmo. Y hasta fui músico también, ¿eh? Ojo. Entonces ya fuiste Estudié todo. trompeta porque yo quería ser como Louis Armstrong. Ajá. Y todo eso está en el libro, Cruces de Camino, lo puse, sí. Wow, entonces fuiste todo. Y bueno, Louis Armstrong, ya que lo citaste, había una canción hermosa que decía What a Wonderful World, que era qué mundo maravilloso. Obviamente también has hecho tu parte de ese mundo maravilloso.
¿Puedes decirnos algunas cosas que hayas, que te haya tocado ver, analizar y transformar? Que me haya, que yo haya logrado transformar. Bueno, lo primero, yo he sido responsable de la vacunación antivariólica en el sur de de América del Sur. Eso me permitió conocer a la última india de la tribu, de la tribu de los que estaban en Tierra del Fuego, los tribus Onas. Y cada vez que yo hice algo, hice amigos, que es la cosa más importante que hay. Pues mire, yo que transformé. Te voy a contar una anécdota. Por favor. La tengo también en el libro ese. Y es así. Un cardiólogo muy importante de Estados Unidos, el doctor Bernard Laun, que yo te voy a mostrar cuál es. Este es el doctor Bernard Laun, que está en esta foto, aquí. Él fue el que inventó, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, el desfibrilador. Él era un gran humanista, digo era porque murió a los 100 años, ya hace poco. Y él se encontró con otro cardiólogo de la entonces Unión Soviética y le dijo, hablando de las armas atómicas, el peligro que existe en este momento con la gran proliferación de las armas atómicas, ya sea por intención, por accidente o por muchas otras causas, eso puede provocar una guerra mundial. Y nosotros como médicos, que hemos jurado el juramento hipocrático de defender la salud y proteger la vida, no podemos estar de ninguna manera a favor de eso. Entonces crearon una institución que se llama la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Este es el señor Bernard Laun. Yo estaba de vicedirector del más grande hospital de Israel. Le mandó una carta a un cardiólogo de mi hospital. Y entonces yo no, cuando escuché eso, le dije, yo sí, yo quiero estar ahí. Y el pedido de Bernard Laun fue que yo creé una filial, digamos, de esa institución. Le dije a un amigo que yo conocía cómo pensaba también, que tenía la ética y la responsabilidad profesional, responsabilidad social que nos da el juramento hipocrático. Le digo, escucha, te invito para que seas miembro de la asociación. Él me contestó, estoy muy de acuerdo con eso, pero no puedo aceptar. Digo, ¿pero por qué? Me dice, mira, yo he pedido una beca para ir a Estados Unidos a capacitarme en hematología. Si es probable que yo firme, se van a enterar y a lo mejor, como esta asociación promueve, digamos, el trabajo común entre Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania del Este, Alemania del Oeste, todos los árabes, los judíos, entonces a lo mejor eso me va a perjudicar. Le digo, escucha, acepto lo que dices. Bueno, yo entré, fui nombrado primero vicepresidente, después presidente y después estuve como vicepresidente de la Organización Mundial. Me invitaron a visitar Estados Unidos y Canadá,
a dar conferencias en las más grandes universidades de Estados Unidos. Estoy hablando de 4 o 5 meses, porque esto volaba, ¿sí? Después que había recibido la carta, viajé a Estados Unidos y volví. Y lo vi a este doctor, este hematólogo, y le digo: oye, ¿qué pasó con tu pedido de beca? Ah, dice, yo estoy esperando todavía. Digo, fíjate lo que ha ocurrido. Tú no viajaste o no firmaste porque querías tener la beca. Yo, que no pensaba tener la beca, firmé y organicé, no solo firmé, la asociación. Y ya estuve en Estados Unidos en 11 estados. En Canadá, me han recibido en el Congreso de Estados Unidos, y tú, que no te dejaste llevar por tu conciencia, todavía estás aquí. Eso es una de las cosas que yo presento cuando digo cruce de caminos, la suerte o las circunstancias, a todos nos llegan. La cosa es si uno las aprovecha o no las aprovecha. Por eso yo a los jóvenes siempre, entre las muchas cosas, mensajes que les doy, es: déjense llevar por la conciencia, más que por el bolsillo. Ernesto, No sé si te respondí a la pregunta, querido. yo creo que sí, bastante. Y yo te pregunto, normalmente la gente podemos no dividirnos, es una palabra caprichona, pero sí, caprichosa, pero siempre actuamos por razón, tesón y corazón. Razón por nuestro intelecto, corazón por lo que nos motiva a hacer y el tesón por esa pasión que de repente tenemos para hacer las cosas. Si pudiéramos hablar de estos tres factores, ¿qué tanto ha sido de razón, que un hombre de razón, qué tanto ha sido un hombre de corazón y qué tanto ha sido un hombre de tesón, de empuje? Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero terminar la pregunta anterior, Ok, porque adelante. tú preguntaste qué cosas has hecho que ha logrado un cambio. Esta asociación que hemos creado en su momento y que fue la causa de que nos dieron el premio Nobel, fue que se suspendieran las pruebas nucleares. Se hizo un estudio con los físicos. Y se logró definir lo que se llama el invierno nuclear. Y se logró que Gorbachev y Reagan en Estados Unidos firmaran primero por 6 meses y después por 1 año y medio más el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. O sea que eso yo creo que en cierto modo, ha cambiado el mundo. No totalmente, ya lo vamos a ver después. Ahora vamos a la segunda pregunta, esta que me haces en este momento. Bueno, como yo dije antes, yo me dejé llevar por mi conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es el pensamiento y es el corazón. Es la memoria y es el amor. Entonces, yo no puedo definir o separar qué es razón y qué es amor o corazón o sentimiento. Yo además soy un humanista muy profundo. Yo soy de esos tipos que me emociono mucho y lloro. Y si no fuera así, no podría haber sido poeta. Poeta, pintor y escultor.
Aquí te presento unas esculturas en hierro que hice y acá están una de las pinturas, así. Creo que está respondida la pregunta, Por Alejandro. mucho, por mucho, por mucho. Oye, pero por lo que estoy viendo, tu vocación siempre fue ser artista, ¿no? Un artista complementado con la medicina, con la ciencia, con otras cosas, pero tú siempre quisiste ser artista. Transformar el mundo con tus manos, con tus sentidos, con tus sentimientos, con tus ideas. Al final eso es lo que hace un artista, ¿no? Así es. ¿Qué, yo podría preguntarme a mí, a nosotros, qué diferencia puede haber en mirar el sufrimiento de la población porque no se lo considera digna, o el sufrimiento de la población porque está enferma, o el sufrimiento de las madres porque tienen sus hijos en el frente, o el sufrimiento de la muerte infantil por hambre? Me preguntan muchas veces qué diferencia hay entre la poesía y la medicina, y yo digo que ninguna. Lo único que cambia es la forma de implementar, pero la causa es la misma, totalmente la misma. Qué fuerte, qué fuerte. Y también tú has estado en todos los continentes, en el ser humano, en la esencia del ser humano. No, no en Australia, Bueno, todavía. cuatro, todavía, ya estaremos llegando, pero en la esencia del ser humano, ¿cambia algo? La esencia del ser humano no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la posibilidad de información que tiene el ser humano. Yo diría que hoy día el ser humano está un poco confundido. Para eso yo diría que vamos a definir qué es lo que está pasando, no solo el ser humano, sino cuál es la situación en este momento en el mundo, en grandes rasgos económicos, políticos, filosóficos, médicos, científicos, ¿eh? Mira, estamos en un cruce trascendental de caminos. Por un lado, tenemos grandes recursos naturales y el uso de esos recursos es muy eficiente con la tecnología. E incluso la producción es muy eficiente con la industrialización. Pero por otro lado, a pesar de esa eficiencia, hemos también conseguido que ese mismo uso de los recursos naturales ponga en peligro la continuidad de la vida sobre el planeta. Mira, por un lado, la tecnología y los sistemas de producción intensivos pueden llevar a conseguir la elevación de la calidad de vida de toda la población. Por primera vez, estamos capacitados para poder entregar agua y alimentos a toda la población. Mira, hay un director muy importante de la ¿cómo se llama? Que es la agencia de alimentación que existe en las Naciones Unidas. Él dijo lo siguiente: el nombre no importa, aunque es una pena que no lo pueda mencionar. El mundo en este momento tiene 7 mil millones de habitantes. El mundo produce alimentos. Estás bien sentado, querido
Alejandro, el mundo produce alimentos para 12 mil millones de habitantes. O sea, más de un tercio se desperdicia de los alimentos que hay. Pero casi 1.000 millones de habitantes se mueren por falta de alimentos. Esa es la tragedia más grande que tenemos en el mundo en este momento. Fíjate que se muere un niño menor de 3 años cada 3,6 segundos. Eso quiere decir que mientras estamos hablando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mira cuántos niños Claro. han muerto en este corto periodo que estamos conversando. ¿Y eso por qué? Si hay alimentos para 12 mil millones. Entonces, ese es un problema muy grande de nuestra sociedad. El otro problema de nuestra sociedad es que hay un desarrollo masivo de los medios de prensa. Fíjate, yo estoy sentado hoy día en Israel, tú estás en México. Estamos haciendo una conversación, la gente la va a poder escuchar, mirar, pero al mismo tiempo hay en las pantallas de televisión nosotros podemos ver la guerra, cosa que no se podía ver en la Segunda Guerra Mundial. Es correcto. Y entonces hay muchos intereses financieros hoy en día, o gobiernos que manejan esos medios de información. Y esos medios de información deforman las noticias. La gente no sabe cómo reaccionar, si es cierta o no es cierta. El ejemplo más claro es lo que sucede con la guerra actual entre Israel y la organización Hamás. Porque hay dos o tres organizaciones de prensa y cada una tiene una información totalmente diferente. ¿Cuál es la verdad? Eso no existía en la época de Émile Zola. En Francia, cuando él escribió el libro Yo acuso. ¿Qué otra cosa más? Esa tecnología hoy día ha permitido que hayan armas de destrucción masiva. Estas armas son básicamente las armas atómicas, pero hay otras químicas y biológicas, pero las más. Las más destructivas son las armas atómicas. El arma atómica que destruyó Hiroshima tenía 12, punto kilotón. Un kilotón son 1.000 toneladas de un equivalente de trinitrotolueno. La bomba que explotó en Nagasaki, 23 kilotones, 23.000 toneladas. Las bombas que existen ahora, y yo te estoy hablando de 18.000 bombas en la Unión Soviética, unas 15.000 en Estados Unidos, las bombas ya no se miden más en kilotones, se miden en megatones, o sea, millones de toneladas de trinitrotolueno. En este momento, en la cantidad de toneladas, hay 18 mil millones de toneladas de trinitrotolueno. O sea, el equivalente de trinitrotolueno en bombas nucleares. Si se usara solamente un cuarto de eso, un 25%, a pesar que uno de los ministros de Defensa de Estados Unidos me dice, doctor, ¿usted se piensa que si va a haber una guerra van a usar nada más que un cuarto? Vamos a usar todo.
no va a quedar nada en los arsenales. Pero si se usara solamente un cuarto, se produciría un invierno nuclear con la destrucción total de la vida en el mundo. No llegará por 4 años. La temperatura bajaría a unos menos 7 grados bajo cero. Todo va a estar contaminado. Todos los países van a estar involucrados porque después que se produce la bomba atómica, se produce una segunda base, una segunda parte que es humo y hollín, y eso se expande como una cáscara en todo el planeta. O sea que todo el planeta va a estar involucrado en eso. ¿Qué otra cosa? En 20 años hemos destruido, eliminado, ¿sí?, el 40% de los mamíferos en el mundo. Entonces, hablemos de la democracia. La democracia, ahora todo el mundo habla de democracia, es ley la democracia. Pero ¿cuántos son los países que pueden totalmente tener gobiernos democráticos y elegir y ser elegidos? Bueno, la ciencia, tú hablaste de la ciencia. La ciencia está descubriendo los grandes secretos del universo, los secretos de la vida, los secretos de la medicina, y hay cosas nuevas que van a aparecer ahora en 1 o 2 años. Pero por un lado, a pesar de que la ciencia está aumentando tanto, la pseudociencia, la superstición, el fraude, el pensamiento irracional, fundamentalista, el odio fundamentalista religioso, está aumentando. Entonces, esto que está sucediendo en el mundo, necesariamente hay que solucionarlo porque no podemos seguir así. El fanatismo lleva a la intolerancia y la intolerancia lleva a las guerras. Fíjate, las Naciones Unidas fueron creadas en el año 1945, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué fue creada? Bueno, fue creada con el objetivo de mantener la paz que se había logrado, o sea, con la guerra había terminado el gobierno del nazismo en el eje, y promover las relaciones amistosas entre naciones. Aumentar la seguridad internacional. 1945. Hoy estamos 2024. ¿Cuántos años pasaron? Fuera de 80. palabras, fuera de palabras. No se ha logrado nada. Peor todavía. Yo tengo un pedido de declaración que es declarar a las guerras ilegales. No es una utopía, lo mismo. Pero yo he descubierto cuando planteé esto que las guerras están aceptadas, son legales también en las Naciones Unidas. No existe una declaración en las Naciones Unidas que se prohíbe a las guerras. Mira, yo soy médico, soy artista. Estoy convencido que los médicos, los poetas, los científicos, las madres de casa,
todos los artistas están a favor de la paz. Yo pienso que la mayoría de los países que no están en guerra en este momento, si uno les pregunta, ¿están a favor de la paz? Entonces, ¿por qué no se hace esa declaración? La declaración no es solamente una declaración, porque si hay una declaración y pasa a ser ley, consenso, se pueden crear algo que no existe en este momento y que son sanciones a los que declaren la guerra. Pero hoy no podemos hacer sanciones a los que declaran la guerra, porque las guerras están permitidas. Si yo hice una petición, invito a todos a que se adhieran a ella. Se llama Ernesto Can, declarar ilegales a las guerras. Eso está en internet. Yo no puedo declarar ilegales a las guerras. Tú no puedes declarar ilegales a las guerras. Estamos hablando de las Naciones Unidas, tiene que ser la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero la Asamblea de las Naciones Unidas nunca trata ese tema. ¿Por qué no lo tratan? No creas que yo no hablé con muchos delegados de las Naciones Unidas. No lo tratan porque todos los países, todos, 100%, están de alguna manera integrados en alianzas políticas, socioeconómicas, dentro de las Naciones Unidas. Ninguno de los delegados o embajadores en las Naciones Unidas puede dejarse llevar por su conciencia. No. Existe una política mundial de alineamientos, de coaliciones. Entonces hay que ver de alguna manera cómo se puede lograr eso. Porque si hubiera una votación, yo no creo que ningún país va a estar en contra de eso. Lo que pasa es que ninguno de ellos la lleva como moción. Entonces, mi trabajo personal es, a través de estas charlas, a través de estas conferencias, a través de la gente, a través de estas peticiones que estoy haciendo en internet, espero que se consiga mover un poco a la cosa. No sé qué otra cosa No, hay muchas cosas que querés que te voy te... a comentar y agradezco a la gente de producción que me está pasando algunas preguntas. Ernesto, me están comentando algo que creo que es básico. Nosotros somos un medio de comunicación que estamos para sumar en esta sociedad. Y como sumar, nos parece loable lo que tú estás comentando de declarar a la guerra ilegal. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros fomentar esa difusión para efecto de que la gente también haga suya tu moción, perdón, y en ese sentido voten y señalen que la guerra es ilegal? ¿Hay que alguna página electrónica o cómo pueden hacerlo? Bueno, sí, por supuesto que sí. Te voy a decir, estoy buscando acá la página esta. Dice, déjame. Pero si uno anota y dices, Ernesto, propuesta, petición urgente. Ahí está. Petición urgente. Declarar ilegales a las guerras. Si escribes eso en Google, ya llegas ahí. De acuerdo. O si quieres, puedes poner también incluso petición urgente Ernesto Can.
Petición Pero le he urgente. tocado. ¿Sí? Vamos a pedir a la gente de producción que más tarde difunda este link o este vínculo para que la gente que también esté interesada en sus casas, en sus oficinas o donde estén, también puedan hacer la suya. Ernesto, además, me está pidiendo producción que si en un momento, ¿dónde te puede contactar la gente en redes sociales y cómo puede seguirte? Comunicarse O conmigo. sea, seguirte en redes sociales. Si tienes una página de Ah, Facebook o una página. bueno, sí, aparte, pone mi nombre y aparece en montones de páginas, pero yo soy el presidente de esta organización que ves acá, se Ok. llama Paz, Arte y Cultura. Paz, arte y cultura. Sí, en inglés es Peace, Art and Culture. De acuerdo. Y bueno, ahí la gente puede entrar, en Facebook, pueden entrar directamente en WhatsApp, pueden entrar en miles de formas. Ponen eso y van a poder entrar. Se Excelente. van a poder inscribir también. Yo Excelente. también soy presidente, pero eso funciona más en inglés que en castellano, de la Coalición Internacional por la Paz, Perfecto. ICP. ICP. Perfecto, ahorita lo estamos apuntando. Ernesto, me está también preguntando producción, ¿qué significa el moño amarillo que tienes en la solapa? Yo estaba seguro que me ibas a preguntar eso. Esto está originado en la guerra de secesión, en la guerra civil de Estados Unidos. Fue una guerra tremenda, sangrienta por donde la podamos ver. Y había muchos soldados heridos que estaban en el frente y que no regresaban a sus casas. Había muchos también que estaban detenidos por las fuerzas enemigas. Entonces se utilizaba este moño amarillo, la cinta amarilla, como deseo de que retornen a sus casas los soldados. Y ahora en Israel la gente lo está usando con la esperanza de que retornen los secuestrados, los hombres viejos, el más viejo tiene mi edad. No, un poquito más, 87. Niños, el más pequeño, 1 año. Mujeres, niños había muchos, algunos se consiguieron ya negociar. Y entonces, hasta que no regresen todos los secuestrados, la gente usa este moño amarillo. A mí me lo dieron y yo me siento honrado participando con esto. Sí. La guerra entre Israel y Hamás, muy poca gente la entiende. Muy poca gente. No la entienden tampoco acá ni la entienden en el exterior. Es correcto. Ernesto, estamos a 5 minutos de terminar este programa y te hago una... ¡Uy! Sí, se nos ha ido rápido, tienes que darnos otro, pero bueno, te pregunto, en tus propias palabras, Ernesto, ¿quién eres? ¿Quién soy? Yo creo que soy un ser humano enamorado de la vida, del arte y de la medicina. Y como dije antes, donde trabajo me divierto y donde me divierto trabajo. Y es mi vida hasta que me toque dejar este lugar e irme allá abajo, donde no llevamos ni ladrillos, ni dinero, ni contratos, ni diplomas. Lo único que llevamos es lo que dejamos acá de amor
Amor, amor. La amistad, que es esa relación preciosa que tienen los seres humanos. Ese soy yo. Soy yo muy, una persona muy humilde. No tengo grandes posesiones. Vivo de jubilación, vivo de las conferencias que hago. En general, siempre cuando me toca hablar al pueblo, no cobro nada porque es mi deber. O sea que yo, más que tener derechos, tengo deberes. Y tengo un privilegio. El privilegio es que me ha tocado vivir esta vida donde me permite amar, escribir, pintar, crear, modelar, tocar a la gente, curarla, amarla. Eso es. Nada más que eso, querido hermano. Yo creo que empezamos con poesía y vamos a parafrasear un poquito a Machado también con su Cantares. Dice, yo amo los mundos sutiles. Yo creo que podríamos decir, yo amo los mundos humildes, ingrávidos y fértiles como pompas de jabón. Muchísimas gracias, Maestro Can. Gracias por esta charla. Te voy a leer un poemita Por chiquitito favor, adelante, adelante, para adelante. poder terminar. Claro que sí. Los cruces de caminos. Los cruces de caminos me llevaron a un hoy casual, fortuito, bendecido, tal vez inaudito. Dije. Esto es inaudito, tener un gran invitado. Muchísimas gracias, Ernesto. Y sobre todo, muchas gracias a la gente que nos está viendo. ¿Quieres despedirte de tu público? Claro que sí, reciban un gran abrazo muy fuerte en toda Latinoamérica, en España y Portugal, de nuestro idioma, que es el idioma más bello del mundo. Me despido de todos mis colegas, los médicos y de los poetas, que la poesía yo no la puedo definir, pero es la cosa más bella que tenemos para que nuestro lenguaje se transforme en amor. Muchísimas gracias, maestro, y reitero, parafraseando al maestro Machado, diríamos, yo amo los mundos, ahora sí, humildes, como lo dijiste tú, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón, y aquí estamos haciendo eso, pompas de jabón para alegrar el alma. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes que nos han seguido, esto ha sido en tus propias palabras, con un grande, el maestro y doctor Ernesto Can. Hasta la próxima.